De Quiroga para el mundo, Carnitas Olivo. If you're looking for the best carnitas that you will ever have, Quiroga, Michoacán, Carnitas Olivo, that's where you're gonna find them. Gustavo, mucho Buenos gusto. Días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Platícame de la historia del lugar. Primero que nada, muy buenos días y bienvenidos a Carnitas Olivo. Mi papá fue el que inició esto. La verdad, pues empezamos en una parte muy pequeña de la casa. Aquí ya se extendió un poquito más con el tiempo. Mi papá prácticamente trabajaba para gente que vendía en Valle. Entonces toma la decisión de salirse, de independizarse y formar su propio negocio. Conformamos la familia 11 hermanos, de los cuales la mayoría nos dedicamos a hacer las carnitas. Aquí en esta empresa se trabaja de 3 y media de la mañana. Viene un hermano, otro hermano, mi hijo, sobrinos, 100% familiar. Empiezas a las 3 y media en la mañana. 3 y media de la mañana. ¿Cuántos días cada semana? Todos los días del año. Únicamente se descansa los viernes de cuaresma. Nuestro principio es el sacrificio del animal un día antes de la iniciación de nuestras carnitas. ¿Cuánto tiempo es el animal en el refri antes llegando? Tiene 24 horas. 24 horas en la cámara de refrigeración, porque si es del día, la verdad la carne es dura. Bueno, platícame del proceso, de inicio hasta final. El primer paso es sellar, partir nuestra carne y vamos a quebrar el hueso para pasar a sellarla. Después cortando, estamos aquí, ¿qué sellando, estamos haciendo? Sellando las piezas para que tengan un color muy bueno, muy acarameladito. ¿Qué estamos sellando con qué? Con grasa, manteca. Es la misma manteca que tiene el cerdo. Ahorita estamos trabajando nada más con lo que es artesanalmente con pura leña. Después de eso, las trapamos bien, bien, bien de manteca y ya se deja como otros 40 minutos para proceder a poner, mira, los cueros. Cocinándose a fuego más lento ya lo que es la carne. Bueno, ahora estamos en el último paso. Explíqueme, Gustavo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues ahorita procedemos a retirar un poco de manteca para que el cazo no pese mucho. Porque el cazo así, como usted ve, de lleno, pesa alrededor de 100 kilos. Pues ya retirada la grasa, la manteca de nuestras carnitas, estamos procediendo a ponerlas en nuestra batea. De aquí nos vamos al mercado. Oh my God. Thank you to Gustavo and the rest of the family Olivo for this amazing experience. Muchísimas gracias, Barrett. Y pues ahora sí que invitar no solamente a México, sino a todo el mundo a que cuando tenga la oportunidad de visitarnos aquí en Quiroga, pues se deleite con Carnitas Olivo. Cualquier pedido, estamos a sus órdenes. I'm Barrett Maso, here to help you get to where you want to go. Thank you.